Dios bendiga el pueblo que está en sintonía aquí en Radio Postreros Tiempos. A continuación, la programación Pisando Terreno con nuestro hermano Pedro A. Mateo, en vivo y en directo desde Concord, Massachusetts. Vamos a los micrófonos en esta preciosa hora con nuestro hermano Pedro Mateo. Dios te bendiga, hermano Pedro. Dios bendiga a las naciones, a los hermanos, a los amigos, aquellos que se encuentran en sintonía de su programación Pisando Terreno. Es una bendición de parte de Dios de poder compartir la palabra, hablar con los hermanos, los amigos que se encuentran en cabina, donde están los hermanos, el pastor Paul Méndez, nuestro hermano Kitchen, que acabó de terminar de llevar la palabra, el mensaje de nuestro Dios, y los hermanos, compañeros de milicia que vienen después. Estamos tratando de glorificar el nombre de Dios y que la palabra de Dios llegue a las naciones 24/7. Y por eso le pedimos la oración, le pedimos que siempre estén pendientes de lo que Dios está haciendo, y el Espíritu va a dar testimonio a su Espíritu de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Esto es, hermano y amigo, Pedro Antonio Mateo, con el Ministerio M aquí en medio de mi Señor. Estamos afiliados, trabajando con el pastor Melvin Rivera, que se encuentra ubicado en el 11 de la Liberty, en Everett, Massachusetts. Está la Iglesia Morada del Altísimo, la cual Dios le ha permitido pastorear. Estamos más que bendecidos de parte de Dios poder trabajar con ministros y con siervos de Dios que aman a la obra del Señor. También estamos trabajando con el pastor Paul Méndez, aquí en postrerotiempo.org, cada sábado. También estamos trabajando con el pastor José Alfredo Ayaza, en Radio Así de Vida, los domingos de 1 a 2 de la tarde. Y hay más puertas que pronto se abrirán también a través de la radio, para seguir llevando el mensaje a las naciones, al mundo, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. A esto nos ha llamado Dios, y mientras Dios nos permita respirar y hablar de la grandeza y la maravilla de Dios, lo vamos a hacer. José Rolón, si está en vivo, si está escuchando la programación Pisando Terreno, Radio PostrerosTiempo.org, el número a llamar, el número para salir en vivo es 781-480-3718. 781-480-3718. Y no solo José Rolón, todos aquellos que están escuchando y se gozan con esta programación Pisando Terreno, quieren saludar al hermano Pedro Antonio Mateo. Hoy en la noche, los micrófonos, el teléfono va a estar abierto ahí. Una palabra de aliento, así como el Señor me usa para darte palabra, también espero que el Señor te use para darme palabra, porque también necesito ser alimentado, alma mía, alaba a Dios, para que usted esté fuerte y yo también. ¿Cuánto alaban a Jehová? Esto se trata de nuestro Señor Jesucristo, y Dios nos usa a cada uno de nosotros, y el Señor siempre está disponible para dar una palabra. Estoy hablando del Señor, el Señor Jesucristo, no el Señor de la esquina, no, nada en la emoción, nada en la carne, eso déjelo para el caldero. Palabra de Dios, palabra en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo de nuestro Dios, para que el Señor se manifieste, y cuando Dios nos dé esa palabra, testifiquemos más adelante. El Señor me dio una palabra a través de esta sierva, de este siervo, y así dijo el Señor, y así se cumplió. ¿Cuánto alaban a Jehová? Esto es lo que queremos hacer, llevar la palabra de Dios, que la palabra de Dios se identifique, rompa cadenas, salve almas, y el Señor sea bendecido a través de nosotros, y nosotros también bendecidos por el Señor a través de la palabra. Así que el teléfono a llamar, 781-480-3718. 781-480-3718. José Rolón, si está escuchando, esperamos tu llamada, y todos los que están en sintonía. Quiero saludar a todos los hermanos, amigos, los ministros que apoyan esa obra del Señor, el hermano Luis Martínez, la hermana María Román, el hermano José Rolón, la hermana Mildalia Castro, el hermano Pedro Bolaño, y la esposa del hermano Luis Martínez, la profeta Nelly Cepeda, y la hermana Daisy Isabel Hernández, Paul Méndez, y son muchos, son tantos, pero a todos los que apoyan, en el nombre de Jesús los saludamos, los amamos, y pedimos a Dios también que Dios les supla y les dé lo que necesitan para que sigan ayudando a los ministerios que están haciendo la voluntad de Dios. Es una bendición poder hacer la voluntad de Dios. Es un privilegio ser escogido por Dios para llevar el mensaje de salvación, el mensaje
que transforma, que cambia, que salva, que sana, que liberta, que restaura. El mensaje en el cual el alma del hombre anhela escuchar para ser saciada, para ser alimentada con la palabra de vida, con la palabra que es la palabra de Dios, la palabra que nos da lo que necesitamos para cada día, para seguir adelante, para seguir respirando, para seguir alabando a nuestro Dios. Y a los amigos que escuchan esta hora, que tienen sed, que están vacíos, lo han probado todo, la droga, el alcohol, las mujeres y todo, y nada le da resultado. La palabra de Dios es la que puede alimentar tu alma, la palabra de Dios es la que te puede dar la fuerza, la palabra de Dios es la que te puede dar la sabiduría, la liberación, la cual tú necesitas para que glorifique el nombre de nuestro Dios. Tú sabes lo que nosotros a veces buscamos en el mundo, y nada de eso que buscamos en el mundo nos da esa paz que el Señor da. Te hablo por testimonio, te hablo a través de testimonio, porque el Señor lo ha hecho aquí dentro de una institución. Tengo que testificar de dónde Dios me ha sacado, lo que Dios ha hecho en mi vida, aún a donde estoy, para la gloria y la honra de su santo nombre. Porque si Dios lo ha hecho conmigo, Él también lo puede hacer contigo. Y aquí le damos gloria a Dios, con gripe, sin gripe. Me siento un poquito mal de la gripe, pero esto no se trata de mí, de cómo yo me siento, esto se trata de la voluntad de Dios. Y tratamos siempre de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no importando la condición, porque ya no se trata de nosotros, sino de nuestro Señor Jesucristo. Estoy contento. Ustedes no saben el gozo que siento en mi corazón. ¿Y cómo tu preso está contento? ¿Cómo tu preso te siente gozoso? Preso tal que no tiene gozo ahora mismo. Si usted está en el Espíritu de Dios, dice el Señor, donde mora el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice el Señor que el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, ¿sí o no? Mansedumbre, amor, gozo. Eso es el fruto del Espíritu Santo. Y debemos de pedirle a Dios que nos ayude a darle gloria y honra en medio de la tribulación, en medio de la prueba. No creerle al problema, sino a la palabra de Dios, a las promesas. Ah, pues usted no se pone triste. ¿Qué pasa con usted? ¿Usted no le pasa un problema? ¿Usted no se atribula? Claro que sí. Todo eso viene a mi vida. Pero no dejo que eso tome el control de mí, sino que el Espíritu Santo tome el control de ella. Voy a repetir esto nuevamente. Alguien necesita comenzar a practicar esto. No permito que la tribulación y la prueba tomen control de mí, sino el Espíritu Santo que mora en mí tome control de ellas. Porque el Espíritu Santo mora en mí. El Señor dice que la paz que Él da no es como la del mundo. La paz que nuestro Dios nos da es que en el medio de la tribulación, en medio de la prueba, vamos a creer, vamos a confiar que Él está en control. Entonces, cuando vengan esa tribulación, vengan esa duda, vengan esa depresión, vengan esa preocupación, pídele a Dios, clama a Dios, porque Él no va a responderle y Él no va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Y al tener esa confianza y depender de Dios, el Espíritu Santo y la palabra de Dios es medicina a nuestras vidas. Usted cuando se siente mal, tiene dolor de cabeza o dolor de estómago, lo primero que busca es la medicina que ayuda a la cabeza y que ayuda al estómago. Bueno, pues la palabra es la medicina para todo. Alma mía, alaba a Dios. Entonces cuando usted tiene ese dolor, usted lo primero que va a parar, Tylenol, agarra para que se le quite el dolor de cabeza. Bueno, porque cuando usted se siente atribulado, cuando se siente así desesperado, cuando se siente desanimado, vaya a la palabra de Dios, que la palabra de Dios, así como la Tylenol le sana el dolor de cabeza, así la palabra de Dios le va a sanar su alma, así la palabra de Dios le va a dar esa fortaleza, así la palabra de Dios le va a sanar eso que lo está atormentando, que lo está atribulando, la palabra de Dios. Y por eso es que debemos de tener esa relación con nuestro Dios. Entonces, cuando caminamos de esa manera, el Señor se va a glorificar a través de nosotros. Lo estoy diciendo porque los apóstoles, Pablo lo testifica, que en sus tribulaciones, él dice que la gracia de Dios era suficiente. ¿Me entiendes? En su prueba, en su dolor. Y Pablo, en medio de toda su prueba, cuando lo metieron en el fondo de la cárcel, que le dieron una pena bien dada por llevar el evangelio, por reprender un demonio de esta muchacha que estaba endemoniada, en Hechos capítulo 16, que le dieron una pena y lo metieron en el cepo fuerte por llevar la palabra de Dios, por ejercer el poder del Espíritu Santo, y lo amarraron con más cadenas que ya usted sabe. Pablo no comenzó a criticar ni a murmurar, pero ¿por qué me pasa esto? Estoy haciendo tu voluntad, mira, me caí encima, me dieron una pena, me sangraron y ahora me tienen aquí agarrado en el cepo. Él no hizo eso. Él sabía lo que tenía que hacer. Comenzó a adorar a Dios. Comenzó a cantar, a alabarlo. Cuando dice que llegó la medianoche, él comenzó a alabar a Dios.
La medianoche es un día nuevo. Después que pasan las 12 de la noche, cambia la fecha, cambia la hora y es otro día. Para que tú veas, es día, y por una razón dice después de las 12 de la noche, porque es un nuevo comienzo. Por eso es que tenemos que leer la palabra en el Espíritu, que el Señor nos revele para entender lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces dice la Biblia que después de la medianoche, ahí mismo comenzó a alabar un día nuevo y a darle gloria y honra a Dios. Y dice que las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Él no lloró, no murmuró, no dudó, no criticó, sino que alabó a Dios. Esa es la medicina, alabarlo, glorificarlo, buscarlo, ir a la palabra, darle gloria en medio de la prueba y del dolor. Oh, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Bueno, Dios lo sabe. Y por eso Él te está trayendo esa palabra. Alma mía, alaba a Dios. Y me usa a mí como ejemplo. Detrás de una cortina de hierro ya por muchos años. Alma mía, alaba a Jehová. Y 10 años sirviendo al Señor en espíritu y en verdad. Y estos 10 años han sido los mejores de mi vida. Aún detrás de una cortina de hierro. Aún en medio de prueba, tribulación y aflicción han sido los mejores de mi vida. Porque no lo ha pasado solo. El Señor ha estado conmigo en todas mis pruebas. En todas mis tribulaciones ha estado conmigo ahí dándome fuerza. Dándome sabiduría, dándome entendimiento, fortaleciéndome un carácter más fuerte, más grande. Y ahora yo entiendo aquellos que pasan por dolor, aquellos que están pasando por tribulación, aquellos que están por ahí llorando, aquellos que están por ahí desesperados. A través de eso, de lo que yo he sufrido, hoy Dios me usa para darte una palabra de fortaleza y entender por lo que tú estás pasando, porque yo también lo pasé. So, esto es una exhortación la cual Dios puso en mi corazón para algunos que están escuchando en esta preciosa hora, que necesitaban escuchar. Pero ese no es el mensaje. El mensaje de Dios viene ahora en un momento, bajo el tema, el enemigo se infiltra y Dios lo identifica. El enemigo se infiltra y Dios lo identifica. Hay muchos infiltrados en el pueblo de Dios. Pero alabado Dios, que Dios los desechará. Ellos irán a un lugar y los verdaderos irán a otro. Háblale al vecino, háblale al amigo, a quien sea que tenga que hablarle. Dile que hoy Dios hablará a tu vida. Volvemos en un minuto. Gloria a Dios. La programación Pisando Terreno con nuestro hermano Pedro A. Mateo. Nuestro hermano Pedro Mateo está pastoreando allá en Concord, Massachusetts, con un ministerio poderoso que Dios ha puesto en sus manos. Muchos amigos y muchos hermanos han salido de la cárcel, bendito el nombre del Señor, dando testimonio de nuestro hermano Pedro Mateo. Y le damos gracias a Dios, bendito el nombre del Señor, porque donde abunda el pecado, como en una institución, en una cárcel, sobreabunda la gracia de Dios. Y ahí Dios tiene a nuestro hermano Pedro Mateo enseñando palabra pura, sana doctrina. Dios bendiga y continúe bendiciendo a nuestro hermano Pedro Mateo y también a cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Gloria a Dios. Si hay algún hermano que desea llamar, nos puede llamar al 781-480-3718. 781-480-3718 son los números telefónicos en esta preciosa hora. Si estás llamando fuera del programa en vivo, déjanos un corto mensaje, queremos oír de usted. Dios te bendiga, continuamos con nuestro hermano Pedro Mateo ya en sintonía. Adelante, hermano Pedro. Alabado Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 22. Y vamos a considerar los versículos del 1 al 13. El Evangelio de Mateo capítulo 22. Y vamos a considerar los versículos del 1 al 13. Una corta exhortación la cual Dios hoy quiere hablar para nuestras vidas. Y la palabra de Dios, ¿por qué santa? Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondiendo Jesús, les
volvió a hablar en parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo, diciendo: Decí a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, vení a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y lo mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues, a la salida de los caminos, y llamá a las bodas a cuantos hallé. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, y juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Átale de pies y manos, y échale en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y sabemos que esta parábola que Jesús estaba hablando, cuando Él dice que enviaba a su siervo a invitar a aquellos para que vinieran a la boda, eran los profetas, los mensajeros, las cuales Dios enviaba para que el pueblo de Israel se arrepintiera y se pusieran a cuenta con Dios y le sirvieran a Dios. Y sabemos que ellos rechazaron, no aceptaban el mensaje de los profetas de Dios, no aceptaban la palabra de los siervos de Dios, sino que las rechazaban y hacían otras cosas. Al igual sabemos que aquello escogido de Dios, el pueblo de Dios, la cual se había rebelado contra Dios, y Dios siempre enviaba a su mensajero, a su profeta, para que ellos se reconciliaran con él, porque ese es el amor y la misericordia de Dios. Sabemos que muchos a los profetas los metían en prisión, hasta los mataban, alma mía, alaba a Dios, pero el Señor seguía. Entonces cuando ellos vinieron y ya no querían recibir lo que Dios le estaba enviando, bueno, pues entonces el Señor a través de Jesús escogió a los discípulos. Entonces los discípulos el Señor los usó para convidar a los buenos y a los malos. Alma mía, alaba a Dios. Pedro Mateo es uno. Pedro Mateo era de los malos. Alma mía, alaba a Dios. Un narcotraficante y, de acuerdo al hombre, un bueno para nada. Bueno, yo era uno de los malos, la cual estaré en la boda, la cual estaré sentado con mi rey, con mi Señor y con mi Salvador, porque acepté el mensaje de mi Señor Jesucristo. Creí lo que Él hizo en la cruz y creo lo que Él está haciendo hoy por mí y que está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Soy uno de los malos, la cual por la sangre de Jesucristo hoy podemos ser justos, santificados y transformados por la sangre de Jesucristo. No por lo que yo haga ni por lo que esté haciendo, Dios me libre, sino por lo que Cristo hizo y por lo que Cristo hace. Entonces vemos que entonces a través de los discípulos, el Señor lo expandió cuando lo bautizó con el poder del Espíritu Santo a que ellos fueran a buscar y a llevar el Evangelio del Señor.
a buscar, yo digo, a lo que se había perdido, a lo que andaba por ahí sin fe y esperanza, a los enfermos, a los pobres, para evangelizarlo con el Evangelio del Señor. Esos son los que van a estar en la boda. Esos son los que van a estar con el Señor gozoso. Y aquellos que como hoy todavía los rechazan al Señor, muchos de los que están en el pueblo de Israel, son pocos los israelitas, los judíos que creen que ya el Mesías vino y que el Mesías pagó el precio y que está a la diestra del Padre, son pocos. Solo un 10% cree en ese mensaje. Bueno, pues ellos lo han rechazado y lo siguen rechazando, pero nosotros lo hemos recibido. Nosotros hemos sido invitados y ya nosotros estamos en la boda del Señor, en lo espiritual. Alma mía, alaba a Dios. Aquellos que han sido salvados, aquellos que andan de acuerdo a la voluntad de Dios, estaremos en esa boda. Entonces el punto de hoy es, el enemigo se infiltra y Dios lo identifica. Vemos que aquí se infiltró uno a la boda. Ahí que queremos llegar. Cuando dice el versículo 11, el rey es mi Señor Jesucristo Dios. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Cuánto hoy están en el ministerio que están diciendo que son, que dicen que son y que andan como que son, pero verdaderamente no son? Esos son los falsos, los que tienen un camuflaje, los que tienen un disfraz. Esos son los falsos discípulos. Alma mía, alaba a Dios. Y esta palabra me impacta, porque sabemos que el Señor es el único que puede conocer la artimaña y la obra del enemigo. El enemigo se puede infiltrar al hombre, al ministerio que Dios pone en el hombre, a la iglesia que Dios le da a pastorear a un hombre. Se puede infiltrar y actuar y caminar como que es parte de lo de la boda, como que es parte de la iglesia. Pero solo Dios puede conocer el corazón de esa persona. Si hay artimaña, si hay engaño, si hay mentira, si hay celo, si hay adulterio, cuántas cosas se pueden mencionar en este momento. Solo Dios lo puede identificar. El enemigo se infiltra, pero Dios lo identifica. Entonces vemos que el rey entró para ver a los convidados. Entonces así mismo será, porque hay también una historia en la palabra de Dios. Cuando el Señor dice que llegará el momento de recoger la siega, el trigo y la cizaña. Nosotros representamos los hijos de Dios como el trigo, y la cizaña son aquellos que no están vestidos, que no están preparados, pero parecen como que están ready para estar con nosotros, o parecen que son de nosotros, pero no son de nosotros. Por eso, cuando los ángeles le dijeron al Señor, oh Señor, vamos a cortar, a quitar la cizaña del trigo, el Señor, escuchen bien, el Señor Jesús le dijo a los ángeles, que son más que tú y que yo, que pueden ver más que tú y que yo, le dijo al Señor, no, porque si van y cortan, pueden cortar el trigo pensando que es cizaña. Mira cómo se disfraza el enemigo, que ni los mismos ángeles de Dios lo pueden identificar, solo Dios lo puede identificar. El enemigo se infiltra y Dios lo identifica. Sabemos cómo se infiltró Satanás con los ángeles de Dios al cielo. Y de una vez Dios le dijo a Satanás, ¿de dónde viene Satanás? El Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Y aquí la Biblia lo muestra en el Nuevo Testamento también. Cuando ellos dijeron, vamos a cortar esa cizaña. Y el Señor le dijo, no, déjala, que crezcan juntas. A su tiempo yo, gloria a Dios, a su tiempo yo voy a entresacar el trigo y voy a poner la cizaña en un lado. ¿Cuánto alaba a Jehová? Como aquí está haciendo el Señor en Mateo capítulo 2. Alma mía, alaba a Dios. Solín entró como uno de los que era, pero llegó el rey. Llegó el que lo conoce todo. Llegó el que lo sabe todo. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? El enemigo se infiltra y Dios lo identifica. Así hay mucho infiltrado
en el ministerio y en la casa de Dios. Pero Dios sabe quiénes son. Y Dios lo identificará. Y su paga será, como dice el versículo 13. Él enmudeció, porque quien está hablando es Dios. Como Dios sabe todo, y los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, y el Señor conoce lo más secreto y lo más oculto que el hombre pueda tener o el universo pueda tener, ¿qué defensa iba a tener él delante del Rey de Reyes? ¿Qué defensa tendrás tú si no te arrepientes y dejas de ser un falso cristiano, un falso ministro? ¿Qué defensa vas a obtener cuando esté delante del Rey, cuando esté delante del Señor, en el juicio del trono blanco? Dios te está identificando como un falso profeta, como un falso hermano, como un falso ministro. Y por eso el Señor dice, el enemigo se infiltra, pero Dios identifica. Dios sabe quién tú eres. Dios sabe lo que tú estás haciendo. Y Dios no quiere que tú seas echado donde echaron este hombre. Porque dice el versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían, átale de pie y mano y échale en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el escurrir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Átale de pie y mano y échale a las tinieblas. Allí será el lloro y el escurrir de dientes. ¿Dónde? En el infierno, alma mía, alaba a Dios. Hoy Dios quiere que te ponga vestiduras nuevas, vestiduras blancas, que te arrepienta y te ponga a cuenta con Dios, que deje de caminar en la mentira, en la falsedad y la hipocresía, alma mía, alaba a Dios, y venga a ser parte verdaderamente del cuerpo de Cristo, que te ponga en la mano de Dios, que el Señor sea que te transforme, que el Señor sea que te vista, alma mía, alaba a Dios, no tu... Gloria a Dios, alabado sea Jesús. No tu propia vestidura, no tu propia fuerza, no tus propias cosas, alma mía, alaba a Dios, sino la vestidura del Señor, alma mía, alaba a Jehová. Esa vestidura blanca que el Señor pone en nosotros a través de la cuando Él nos lava con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, la cual fluye en este momento para todo aquel que se quiera arrepentir. Para que el Señor no tenga que echarte donde la... el lloro y el currir de dientes a las tinieblas. Hay muchos infiltrados hoy dentro del pueblo de Dios que están lucu, tucu, tucu, y danzando y bailando y hablando y caminan como si son, pero verdaderamente no son. Y han engañado a muchos, o alma mía, alaba a Dios, han engañado a pastores, han engañado a ministros y tienen a muchos engañados, porque este sinvergüenza, hijo del diablo, se metió y estaba con los convidados, con los discípulos, con los hijos de Dios, con los ángeles y con todo el mundo en la boda. Pero llegó el rey, llegó Jesús, que lo sabe todo. Alma mía, alaba a Dios, le dijo, oye, ¿cómo te entraste aquí? Si tú no estás preparado para estar aquí. Oh, alma mía, alaba a Dios. Y se enmudeció porque no podía defender su causa. Está hablando con Dios. No podía engañar a Dios, como había engañado a los discípulos, como había engañado a todos aquellos que estaban ahí en la boda. ¿Cuánto alaban a Jehová? Hay muchos que tienen a muchos pastores, a muchos ministros engañados. Alma mía, alaba a Jehová. Pero llegará el que identifica tu maldad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy Él está llegando a través de este mensaje diciéndote, arrepiéntete para que no seas echado a las tinieblas, donde es el lloro y el corril de dientes. Todavía hoy es el día de salvación. No sea un falso, sea un verdadero. Búscame en espíritu y en verdad. Alábame de corazón. A las obras mías, a la voluntad del Padre, no haga tu propia obra. No estés caminando como estás caminando, en desobediencia, en mentira, en falsedad, en hipocresía, en adulterio, en engaño, en celo, envidia, en toda esa maldad en la cual hoy te encuentras caminando, pensando que está bien con Dios, pensando porque está en la iglesia, está entre los ministros, y los ministros dicen aleluya a todo lo que tú dices, y alaban a Dios a todo lo que tú dices, y te invitan para aquí, te invitan para allí. Cuando llegue el rey, cuando llegue la hora, cuando el Señor venga a levantar a tu iglesia, el Señor le va a decir, oye, ¿cómo tú llegaste aquí? Fuera de aquí. Échenlo donde es el lloro y el currir de dientes. El Señor lo que está trayendo esta palabra para identificarnos.
que el enemigo se ha infiltrado hoy a tu corazón con la mentira, con el engaño, con la falsedad, con la hipocresía, con la apostasía. Alma mía, alaba a Dios. Te ha apartado de la verdad de Dios y piensas que eres parte de la boda y que está en la boda y que te quedará en la boda. Alma mía, alaba a Dios. Pero dice el Señor que te va a echar a las tinieblas, donde es el lloro y el correr de dientes. Alma mía, alaba a Dios. Y este mensaje es porque Dios ha identificado el enemigo en tu corazón. Dios ha identificado, Él se ha infiltrado en ti, en tu iglesia, en tu corazón. Y yo hoy lo he identificado diciéndote que Él te quiere poner otra vestidura. La vestidura que te permitirá quedarte con Dios en la cena, en la boda del Cordero de Dios. Porque con la vestidura que está, llegará donde es el lloro y el correr de dientes. ¿Cuánto alaban a Jehová? Santo es Jesús. Estoy hablando en lo espiritual, no hablando en lo literal. Estoy hablando en lo espiritual. Y por eso el Señor nos está llamando. El enemigo se infiltra. Se infiltra de mucha manera. Y por eso que tenemos que tener esa armadura de Dios. Buscar esa presencia de Dios. Buscar a Dios en espíritu y en verdad. Para que no seamos echados de la boda del Cordero. Para que no seamos echados a tiniebla. Para que no seamos echados donde es el lloro y el currir de dientes. El enemigo se infiltra. Pero nuestro Dios lo identifica. Y yo sé que Dios le ha identificado que el enemigo ha entrado a muchos corazones. Y lo tienes engañado. Pero Dios te quiere salvar. Te quiere salvar de las tinieblas, del lloro, del currir de dientes. Te quiere salvar. Quiere salvar tu alma. Para que no sea echado de la boda. Para que no sea rechazado cuando Él venga a levantar a su iglesia. Porque Dios conoce todo. Y no tendrá excusa. No podrás justificarte. No podrás defenderte delante de Dios. Vas a quedar mudo como quedó este falso. Este falso quedó mudo. Él no estaba buscando a Dios. Él parecía que era de Dios. Caminaba como era de Dios. Mira que parecía tanto que se infiltró en la boda y los siervos no lo pudieron conocer. Ni los ángeles lo pudieron identificar. Como cuando los ángeles querían contar la cizaña, el Señor le dijo, no, porque te puede llevar el trigo. Porque ni ellos pueden identificar a ese diablo puerco mentiroso. Porque él se disfraza como ángel de luz. Hay muchos que están disfrazados, que el enemigo se han infiltrado en mis corazones. Y parecen ministros, parecen ángel, pero no lo son. El enemigo se ha infiltrado en su mente, en su corazón, en su alma. Y lo tiene atado. Pero de ahí Dios te quiere libertar. Para que no te caigan las tinieblas, para que no te condenen en las tinieblas. El enemigo se infiltra y Dios lo identifica. Y por eso Dios quiere que vuelva a caminar con él en obediencia y en verdad. Predicar la palabra de verdad. No hacerlo por dinero. Le quiero un minuto no hacerlo de tiempo. Por tirarle al otro. No hacerlo para que te vean, sino hacer la voluntad de Dios. Porque el enemigo se infiltra, pero nuestro Dios lo identifica. Volvemos en un minuto. La persona que llamó a... Es muy raro encontrar iglesias que practiquen lo que predican. Si estás escuchando esta transmisión, es porque usted defiende la sana doctrina. La sana doctrina. La sana doctrina. Si estás escuchando Radio Postreros Tiempos, recibirás bendición de Dios. Dios te bendiga. Radio Postreros Tiempos, ahora en Google Play. Baja nuestra aplicación completamente gratis. Radio Postreros Tiempos. La radio de los últimos tiempos. Defendiendo la sana doctrina. Estamos escuchando la programación Pisando Terreno con nuestro hermano Pedro. A Mateo, ya en vivo y en directo. Escucha esta programación sábado tras sábado de 7 a 8 de la noche. Dios bendiga a cada hermano, cada amigo que en esta preciosa hora está conectadito escuchando esta emisora. Sea a través de la internet o la radio. También nos puedes ver en nuestra página web postrerostiempo.org. Radio o televisión, TV Stream. Dios te bendiga, nuestro hermano Pedro Mateo. Continúa. Amén.
alabado sea nuestro Dios. Hoy Dios nos exhorta. Él no quiere que nos suceda como le sucedió a este que enmudeció. ¿Por qué está hablando con el Rey de Reyes, Señor de Señores, con el que lo sabe todo? El único, el poderoso, Dios, Jehová de los ejércitos. El enemigo se ha infiltrado en tu vida con la pornografía, con el bochinche, con la mentira, con la novela, la marihuana. I don't know. Pero Dios sabe. Y tú también lo sabes. El enemigo se ha infiltrado a tu corazón y Dios te lo ha identificado, llamándote al arrepentimiento, para que el día y la hora no sea echado donde es la tiniebla y donde es el lloro y el gruñir de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Amigo, hermano, que escuchen esta hora, esto es serio. Esto es serio, y la misericordia de Dios te está alcanzando a tus oídos, a tu corazón, a tu alma, diciéndote que hoy es el día de salvación. El Señor no quiere que se echado a las tinieblas, donde es el lloro y el currir de dientes. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que esté vestido con las ropas que son indicadas para estar con el Señor. ¿Cuáles son esas ropas? Esa vestidura blanca que vio el apóstol Juan cuando el Señor se lo llevó en la visión en Apocalipsis. Alma mía, alaba a Dios, donde él decía, veía multitudes vestido de blanco. Y esa vestidura blanca no es con cloro. Eso no es que tú le echas mucho cloro, ajá. O de eso. Bueno, no vamos a decir nombre de cloro, que aquí no estamos comercializando nada. Aquí lo que llevamos es el Evangelio. Alaba, ¿cuánto alaban a Jehová? No es con cloro, no es con nada de eso. No es con tu obra, no es como tú hagas las cosas. Es con la sangre del Cordero de Dios. La única que puede blanquear tu ropa, la única que puede blanquear tu arma, con la única que Dios te puede ver santo y perfecto es con la sangre del Cordero de Dios. Esa es la vestidura a la cual el Señor no te va a sacar y te va a echar a donde es el lloro y el currir de dientes, a las tinieblas. Cuando tú llegues con esa ropa, Él te va a decir, ven y entra, buen siervo, siéntate en la mesa de tu Señor. ¿Y cómo yo consigo esa ropa, Pedro Mateo? ¿Dónde la venden? En ningún lado. Es gratis, alma mía, alaba a Dios. ¿Y cuánto yo tengo que dar para recibir eso? Nada, es gratis. Solo creer, confiar y recibir a Cristo. Arrepentirte primero, arrepentirte de verdad, un arrepentimiento genuino y verdadero. Aceptar a Cristo como tu único Salvador, reconocer que eres un pecador y que lo necesitas Él como Salvador, y ahí mismo queda vestido de blanco como quedó el ladrón en la cruz. Un ladrón que nadie lo quería. Bueno, era tan despreciable que lo clavaron en una cruz para que se muera ahí, porque nadie lo quería por el ladrón que era. Y para la sociedad y la humanidad Él no valía nada. Alma mía, alaba a Dios. Pero ahí estaba Cristo. Ja, el Rey, el que lo ve todo, el que lo sabe todo, alma mía, alaba a Dios. Y Él creyó en Él y le dijo, acuérdate de mí cuando esté en tu reino, cuando venga en tu reino. Y Él le dijo, oye, tranquilo, tú no tienes ni que esperar que yo venga, hoy mismo estarás conmigo. Ahí mismo lo vistió el Señor para entrar a la presencia del Señor, a la boda del Señor. No ganó, ese ladrón no ganó, no habló lengua, no predicó, ya tú sabes, alma mía, alaba a Jehová. Ahí mismo entró, porque el Señor le dijo, hoy mismo estará conmigo en el reino, hoy mismo va a estar en la boda. Ahí estaba Él, porque creyó en el mensaje, recibió el mensaje. No sea como esos rebeldes, que el Señor mandaba a los profetas, mandaba a sus siervos a decirle que vinieran, que se arrepintieran, que volvieran a Él, que eran los judíos, y ellos no escuchaban. Lo que hacían que se iban a beber, aquellos se iban a fiestar, a buscar siervos, a comer, y no escuchaban el mensaje, alma mía, alaba a Dios. Como hay muchos que están escuchando hoy, que van a ser igual como hicieron aquellos judíos, reverdes, que no escucharon y se fueron a hacer otras cosas, y se le olvidó lo que los profetas y los siervos de Dios decían, y iban a otro lugar. Entonces el Señor vino y escogió a hombres y dijo, vamos a buscar a Pedro Mateo, vamos a buscar a Colmendo, vamos a buscar a aquellos que la sociedad y el gobierno dicen son ex convicto, criminales. Señor, reprenda al diablo. Santo eres Jesús. Entonces, el Señor no ha transformado, no ha cambiado, no ha vencido para entrar y estar en la boda del Señor. ¿Y cómo nosotros podemos entrar ahí?
Bueno, con la sangre preciosa del Cordero de Dios que nos lavó, nos transformó y nos salvó, como lo puede hacer hoy también contigo, si creen este mensaje. El ladrón no fue rechazado por Jesús, él fue recibido por Jesús. ¿Cuánto alaban a Jehová? El enemigo se infiltra y Dios lo identifica. El enemigo se ha entrado en el corazón de muchos que están escuchando hoy. Y Dios lo ha identificado para salvarte, diciéndote dónde está el peligro y por qué puedes ser echado a las tinieblas, donde es el lloro y el correr de dientes. Y de ahí Dios te quiere salvar. Si Él puso esto en mi corazón, es porque te ama y te quiere salvar del castigo eterno. Escucha la voz de Dios. No seas rebelde como esto en Mateo 22, del 1 al 13, fueron rebeldes. Arma mía, alaba a Dios. No creas que con lo que tú estés haciendo y la vestidura que entra, que tú estés engañando a muchos pastores, a muchos evangelistas, te vas a quedar con Dios o te vas a ir con Dios. Porque el Señor te va a decir, oye, tú no entras. Apartado de mí, hacedor de maldad. No, pero yo eché demonios, Señor, yo soy enfermo. El Señor te va a decir, apartado de mí, hacedor de maldad. Échelo donde es allí, el currín de dientes, donde las tinieblas, para el fuego. ¿Tú no quieres que el Señor te diga eso? Hoy, pídele perdón a Dios, ponte a cuenta con Dios. El Señor te quiere salvar, el Señor te quiere transformar. Esto es serio. Otra vez el Señor dice que esto es serio. Esto es serio. No sé cómo tú estás tomando los caminos del Señor. No sé si tú cuando lo escuchas, alaba y glorifica, pero a los 10 minutos te olvidas. Coge para la computadora, o coge para el teléfono, o coge yo no sé para dónde, y no le pone atención y no medita en lo que Dios habla. Hey, varón, usted le dará cuenta a Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Así como Dios enviaba a estos siervos, así como Dios envió a los discípulos, así como hoy Dios me ha enviado a mí, así Dios seguirá haciendo su voluntad. Si yo callo, Dios va a poner a otro. Y aquí yo le pido a Dios siempre que me dé palabras para la vida que están en necesidad. Comenzando con la mía, para andar de acuerdo a la voluntad de Dios y glorificar el nombre de Dios. Siempre le pido a mi Dios que nos identifique y nos enseñe dónde estamos caminando erróneo para que volvamos al camino que Él quiere que nosotros caminemos. Y por eso hoy Dios ha identificado que el enemigo se ha infiltrado a la vida de muchos. Está infiltrado, mira, está más metido que ya tú sabes. El Espíritu Santo está en un lado y el enemigo tiene más control de ellos que el mismo Espíritu Santo. Se están enfocando en cosas que no son de beneficio. Y están vestidos como que son, pero verdaderamente no son. Y están vestidos como que se van, pero verdaderamente no se van. Se van a quedar. Lo van a echar en las tinieblas. So, hoy es el día de salvación. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de decirle a Dios, como Pablo le dijo a los corintios. Esto es palabra de Dios. Esto no es bla, 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 tucutuco, ni religión, ni palabra de hereje, ni palabra de hombre, ni nada de eso, ni que si no te arrepientes te va para el infierno, y que yo estoy bien y tú estás mal. El Señor reprenda al diablo. Esto no es el mensaje que Dios está llevando. El mensaje que Dios está llevando es el mensaje de salvación. Él le dijo a los corintios, que los corintios estaban llenos del poder del Espíritu Santo, tenían todos los dones, y eran una gente que estaban, de acuerdo a los religiosos, estaban más perdidos que el mismo diablo. A los religiosos hoy de hoy, los corintios estaban más perdidos que el diablo, porque los corintios estaban llenos del poder de Dios, tenían todos los dones, bebían, los hijos se acostaban con las mujeres del pai, hacían cosas que ni los mundanos hacían, y estaban llenos del poder de Dios. A veces que Dios hace cosas que yo ni le entiendo. Pero anyway, al fin fue que Pablo le escribió dos cartas, porque el Espíritu Santo lo estaba usando para que ellos volvieran a la verdad, para que no fueran echados de la boda, para que se arrepintieran y caminaran de la manera que Dios quería que ellos caminaran. Entonces, en 2 Corintios, capítulo 13, verso 5, Pablo le dice a los corintios, ya terminando en la segunda carta, le dice, examinaos vosotros mismos para ver si se encuentran en la fe. Hoy, pídele a Dios que te ayude a examinarte, para que Dios te identifique si el enemigo se ha infiltrado en tu corazón. Palabra de Dios y no de hombre. Amigos que me escuchan esta hora, el enemigo está contigo, eso es seguro, porque tú no tienes a Cristo en tu corazón, y el que no tiene a Cristo está con el enemigo. Hoy Dios ha identificado al enemigo en tu alma. Dios quiere salvar tu alma para que te quede en la boda del Cordero y viva por la eternidad y sea librado del fuego eterno que le espera a aquellos desobedientes.
aquellos que no reciben el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, amigo que escucha, dale tu vida a Cristo, así como yo lo hice. Dale tu vida a Cristo. No esperes que te pase algo como me pasó a mí para arrepentirte. Hoy es el día de salvación. Si Cristo viene mañana, te vas con el Señor. Si Cristo viene hoy, te vas con el Señor. Si te arrepientes y si lo aceptas como tu único salvador, te vas con el Señor. Así como se fue el ladrón en la cruz, te vas con el Señor. Pero tiene que ser un arrepentimiento genuino, de que verdaderamente cree en Él y confía en Él y cree en lo que Él hizo por ti y por mí. ¿Quieres a Cristo hoy en tu corazón? Amigos que escuchan esta hora, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador. Te pido perdón. Me arrepiento, Señor. Hoy, Señor, te pido que venga a mi corazón. Te pido, Señor, que anote mi nombre en el libro de la vida para estar contigo en la boda, Señor. Y estar contigo por la eternidad, Señor. Señor, creo que moriste y resucitaste, y que está a la diestra del Padre, y que intercede por mí, Señor. Hoy te doy las gracias, Señor, por el perdón y la salvación. Y desde hoy, Señor, quiero servirte para estar disponible para hacer tu voluntad, amado Dios. Gracias, Señor, por la salvación y el perdón. En tu santo nombre. Amén. Así de simple. Si has creído de corazón y estás cansado de vivir la vida que has estado viviendo y quieres ser libre y no quieres ir al lloro y al currir de dientes y a las tinieblas, tomaste la decisión correcta. Y aquellos que se quedaron dudosos y no repitieron la oración, este mensaje será puesto en YouTube, en muchas páginas. Tú puedes repetirlo y escucharlo nuevamente con cuidado y meditar y examinar y decirle a Dios que te revele para que salve tu alma. Así que Dios te bendiga y Dios bendiga al pueblo que ha escuchado hoy. Pastor, quiero hacer una oración en general. No sé si usted tiene algo de decir antes de hacer la oración en general. Bendito Dios. Dios te continúe usando, hermano Pedro. Alabado sea el nombre del Señor y Dios bendiga a cada pastor, hermano en Cristo, y en especial aquellos amigos, gloria a Dios, también a nuestro hermano José, que está haciendo tremenda labor de parte, ¿verdad?, de nuestro hermano Pedro. Dios bendiga a su familia también. Amén. Amén. Sí, le damos gloria y honra a Dios por el hermano José Rolón y el hermano Luis Martínez. Amén. Y el hermano Santiago Molina, hombre de valor que están ayudando con la obra, están ayudando con el ministerio, al igual que el pastor Paul Méndez, y le damos gloria y honra a Dios por eso, y vamos a hacer una oración en general por ellos y por todo lo que apoyan, Vitale Acatro, todo lo que apoyan, si me pongo a mencionar nombres, me van a acabar los minutos, Señor. Pero anyway, por todo lo que apoyan para que Dios nos siga dando la fuerza para seguir adelante y glorificando el nombre de Dios. Amado Dios, te damos gracias por esta linda noche, Señor. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te pido por todos los hermanos, todos los amigos que están en sintonía, todos los que están escuchando, amado Dios, que sean fortaleciéndolo, bendiciéndolo, restaurándolo, dándole palabras de sabiduría, palabras de fortaleza, Padre mío, para seguir adelante glorificando tu nombre y llevando el evangelio a los necesitados, para que vengan más y estén en la boda del Cordero por la eternidad. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos por aquellos, Padre mío, que están sin fe y sin esperanza en los hospitales, en las instituciones, en los manicomios. Enviamos la palabra de liberación, de sanidad, de restauración, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo pido y lo declaro. Amén. Sí, Señor. Y amén. Para tu amén. Pastor, será hasta el próximo sábado si Cristo no ha venido, varón de Dios. Gloria a Dios. Esperamos su regreso pronto. Amén. Dios te bendiga, hermano Pedro. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Pedro Mateo y concluimos la programación pisando terreno en esta preciosa hora. Gloria a Dios, le damos gracias a cada uno de ustedes. No se olviden de orar por nuestro hermano Pedro Mateo, por su ministerio, por este programa pisando terreno. Amén. Aquellos que nos están escuchando a través de youtube.com, puede también suscribirte a nuestra página web ahí en YouTube, nuestro canal en YouTube. Le damos gracias al Señor por cada y uno de aquellos hermanos y amigos que están escuchando a través de YouTube también.
y los que se están suscribiendo. Acuérdate también de pulsar en la campanita después que te suscriba para que reciba nuestras notificaciones cada vez que estamos en vivo o subimos un video. Le damos gracias al Señor y muchas gracias a cada uno de ustedes. A continuación, más programas aquí en Radio Postrero Tiempo. Dios te bendiga. Radio Postreros Tiempos, ahora en Google Play. Baja nuestra aplicación completamente gratis. Radio Postreros Tiempos, la radio de los últimos tiempos. Defendiendo la sana doctrina.